puntos de pericia. ¿Cómo? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Hostia, qué putada. ¡Qué pena no tener eso! Eje, tío. Que no te dejen comprar esto con... con estos puntos. No, ¿no puedo pescar aquí o qué? Ay, qué pena. Es decir, un sitio hiper tranquilito. Bueno, me voy a dar puerta avanzada. La gallina. Mira, es tú. Ay, lo que sí voy a hacer es dejar al personaje pescando. Y me voy a por agüita.
Buah, qué guapo. Me voy a hacer en cuanto vuelva de a por agüita, más almacenamiento. Quiero dormir. Es temperatura e ir a la piscina. Dan ganas de dormir. Mira, te entiendo perfectamente, porque como yo me tiro a la cama una tarde de verano, literalmente me quedo frito. Me termino la agüita y voy a por más agüita. Ahora vuelvo. Hola, güey. ¿Este mes ha muerto? Por agua. Se da por agua, gracias. Venga, esperaré un minuto. Dale, chaito. El buen Estel siempre proporcionando la información necesaria. Ay, Dios mío. Que no está, puedo decir que no sé si seguirme en mi canal de Twitch, ¿no? A ver si lo INSE, así de para mí, así como aquí en el vídeo de la cosa, ¿no? Sí, el Estel ha venido a decirme que se ha ido por agua el puto lobo. Que no, Estel, que tienes una buena voz. Pesado, que es un pesado. Sí, se os pesa, pero bueno. Lo es, lo es. A ver, al final del día se le queda a este.
Este me ha salido. O sea, por agua, tío. O yo qué sé. No. Sí, no, o sea, no. No está pescando porque creo que tiene espacio ya, mucho espacio ya. Es puto una de dos. Que eso es lo más normal, en verdad. Mira al puto. Se lompió. Se lompió la caña. Sí, no, jugámoslo. Ah, hola. Hola. Yo me quedo por aquí hablando, la verdad. Fue a la montaña por agua mineral. Ay, Dios mío. Si es que todo mal, ¿eh? No puedes. Ay, Dios mío. Tengo a una mujer mirándome fijamente, güey. Es verdad, entró Estela al grupo. ¿Eh? Entró Estela aquí a decirme que tú estabas, que no estabas aquí. Te has visto por la boca. Ya está. Y así, chavales, es como salió. Y me voy. ¡Ay, no me puedo ir! Se me ha apagado el teclado, no puedo huir, ¡mierda! Bueno, ¿me has cansado de decir con los gatillos? Ahora. ¡Chale, cole! Yo tengo la vivienda al 7. Yo podría mejorarla, pero ¿sabes lo que me impide mejorarla? Nada. ¿Y no? No me lo impide nada, pero... Pero droga. Pero es que tengo cosas más importantes que hacer. Normal, normal. Porque realmente, o sea, mi límite para subir de nivel ahora mismo, ¿cuál es? Teniendo la canta, la cata, sí. La casa nivel 6. La cata. Ah, al subir a nivel 7 te dan la fórmula para elaborar el kit y esto donde estés y más hueco para sembrar tampoco. Claro, por eso. Y lo de cohabitante también. Sí, pero ¿con qué puedo vivir yo? Con Luna cuando esté. Chale, wey.
Oh, pobrecilla, ¿eh? Sí, no, joder. Ahora que lo pienso, hostia, sí, es verdad, ¿eh? O sea... Hostia, ahora que lo he pensado más, digo, hostia, sí, pobrecilla. Pobrecilla. Yo literalmente... teniendo un esperpento... Hostia. De nah, cosas. Me da cuenta, digo, no jodas, pobrecilla, tú. O sea, mi casa es lo más parecido a una prueba de Saw, ¿sabes? Literalmente. Va a ver, sí. Barricada de 1 a 4. Yo es que me estoy quitando de en medio. Las cosas que más pereza me dan, me las estoy quitando de en medio pronto. Porque si no me muero del asco, tío. Ya tengo el dron. ¿Ya? Nice. Mi dron literalmente se va a dedicar a curaros. Nice. El mens sale a por agua y se encuentra una trampa de oso sobre su cabeza. Pues miran. Más o menos. Vas bien encaminado porque para rellenar agua tienes que salir de la casa, ¿sí? Lo que sí que te puedo decir es que de vez en cuando hay screamers. O sea, te lavas la ropa o te bañas y de repente vas a salir y te encuentras una muñeca. Así como que no quiere la cosa. Todos los días cambio la muñeca de sitio. Así que todos los días será un screamer nuevo. ¿Tú no tienes unos 10 bidones de agua en la cocina? A ver, 10 bidones no. Tiene 15. Claro. Luego dice que no le gusta el horror. No me gusta el horror pa' mí. Pero joder a los demás, sí. Son cosas diferentes. ¿A quien le puede dar un caro cardíaco? No. Un paro cardíaco. No un caro cardíaco. Ay, mía, yo ya me callo. Exacto, un caro cardíaco, esa es, el caro cardíaco es el bueno. Pues eso, o sea.